Si usted decide comprar vivienda nueva o usada o simplemente no sabe cómo funciona la ley en cuanto a la tenencia de mascotas en el país, no se preocupe, no es tan complicado. En la red social le contamos. Lo primero que debe saber es que no pueden prohibirle la tenencia de mascotas en una propiedad horizontal, así que las restricciones de la tenencia de mascotas por parte de consejos de administración o alguna otra entidad que cobije el reglamento de cualquier conjunto residencial no están permitidas. Esto está consagrado en la ley 2054 del 2020, que dice esto. Sin embargo, recuerde que si usted quiere pasear a su mascota dentro del conjunto, sí debe regirse a las reglas internas. Entonces, los perros que son considerados peligrosos deben tener siempre su bozal puesto. Vayan y chismoseen nuestro artículo sobre las razas que deben usar bozal. Además, recuerde que su perro o gato siempre debe tener traila o correa mientras transite por el conjunto. Y no olvide recoger los desechos de su mascota. Recuerde que esta es una acción conjunta que permite una sana convivencia, algo que además está consignado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el artículo 124. Este artículo, además de lo que ya hablamos, dice que debemos dar prioridad a las personas con discapacidad visual que requieren de un perro guía y que, por supuesto, debemos evitar dejar a nuestras mascotas solas porque esto puede generarles estrés y ansiedad.